El acuerdo alcanzado por el líder de los mercenarios para regresar a sus campamentos disipó de inmediato los temores de un conflicto mayor dentro del Kremlin. Pero el episodio puso de manifiesto que el poder del presidente Vladimir Putin se está debilitando. La marcha del grupo de mercenarios rusos Wagner hacia Moscú reavivó un viejo temor en Washington, que ocurrirá con el arsenal nuclear ruso en caso de agitación. Interna. El acuerdo alcanzado este sábado por el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, para ordenar a sus combatientes que regresen a sus campamentos disipó de inmediato los temores de un conflicto mayor dentro de Rusia. Pero el episodio puso de manifiesto que el poder del presidente ruso, Vladimir Putin, se está debilitando. Las imágenes de tanques en las calles rusas trajeron a la memoria el fallido golpe de Estado. 1991 de los comunistas de lineadura, que suscitó inquietud sobre la seguridad del arsenal nuclear soviético y la posibilidad de que un comandante renegado robara una cabeza nuclear, dijeron exfuncionarios de inteligencia estadounidenses, la comunidad de inteligencia, sí, estará muy centrada en el arsenal nuclear ruso, sostuvo Mark Polimeropoulos, exfuncionario de alto rango de la CIA que supervisó las operaciones clandestinas. de la agencia en europa y eurasia quiere saber quién controla las armas nucleares porque te preocupa que terroristas o tipos malos como el líder checheno Ramzan kadyrov puedan ir a por ellas por la ventaja que pueden obtener indicó daniel hoffman ex funcionario de La agencia estadounidense que fue jefe de la estación de Moscú, Kadyrov envió miles de sus propios milicianos a Rostov del Don, la ciudad del sur que fue tomada y posteriormente abandonada por los combatientes de Prigozhin, prometiendo ayudar a sofocar la revuelta.